Ok, chicos, ¿qué tal? ¿Están nerviosos? Sí. ¿Por qué? ¿Tú eres Samantha? ¿Ya la conocían? Ella es Samantha. Bueno, pues ella es Samantha. ¿Ya vas a venir o solo fue por hoy? Ok. Bueno. No solo ella lo percibe. Ok, bueno, pues vamos a iniciar nuestra sesión de hoy, ¿vale? Por favor, vayan abriendo su plan de trabajo. Sí, corre, corre, corre. Ok, ¿quién me va a ayudar a leer el plan de trabajo? A ver, si no me responden allá, pues ya acá. Pues creo que no. Te ganaron, ¿ves? Así se dice. Va. No tengo. No, espérate. No. Disciplina, creación y organización de la información. Profesor Samantha Hiroyuki Sara Tesoriano. Modalidad presencial en línea, sesión híncrona, híbrido. Fecha de sesión, 10 de enero de 2022. Duración, 90 minutos. Tema, envase, empaque y embalaje. Objetivo, identificar y elaborar los elementos básicos de la creación de empaques para productos que puedan poner en práctica dentro de su diseño emprendedor. Actividades. Lea a detalle el plan de trabajo. Introducción 1. Participa en la sesión. Recuerda que esto hará de tu clase un éxito. Además de ser parte de tu evaluación. 2. Responde. Cuando compro un producto, ¿qué es lo primero que llama mi atención? ¿Qué tan importante considero que sea el diseño de empaques? Desarrollo 1. Introducción del tema por parte de tu profesora. 2. Toma apuntes de clase. 3. De acuerdo a lo visto en clase, elabora el diseño de un empaque. Para ello, sigue los siguientes pasos. Haz el boceto. En alguna aplicación, digitalízalo. 4. En un documento, agrega las fotografías de tus apuntes, así como el proceso de tu diseño. Descárgalo en PDF. Cierre. 1. Reflexiona. Lo que he visto en clase. ¿Pensabas que el diseño de un empaque impactaría tanto en el desarrollo de un producto? 2. Coloca el PDF de tus actividades en la plataforma EduCap. 3. Ten un buen día. Material para la próxima sesión. Su cara de ellos. Bueno. Stencil del logo de su empresa en hoja opalina. Stencil del diseño que gusten en hoja opalina. Pintura acrílica de al menos dos colores de su empresa. Rodillo, periódico, charola de plástico, seis bolsas de papel. Producto, apuntes de clase, diseño de empaque, medio de envío, plataforma EduCap. Y van a hacer el stencil de tu logo, ¿vale? Ay, no, por favor, Miriam, no, ¿cómo crees? Ya lo vimos. ¿Quién le recuerda? Ya lo vimos. ¿Qué es? Ajá. ¿No? Se los expliqué dos veces. Uno cuando vimos historia. Uno cuando vimos historia de los sistemas de impresión y otro cuando hicieron la práctica.
A ver, dime cuál es. El rodillo es el rodillo. El rodillo se llama rodillo. A ver. Sí, es una técnica de impresión, pero ¿cuál es? ¿Cuál? Es una planta y entonces en esa planta. Bueno, es que no sé si el planta sea la terminología correcta, pero. A ver. Ajá, pero ¿cómo sería entonces? Una plantilla. Ah, el stencil. Vale, entonces van a traer cada uno ya recortado el logo de su empresa. Ya vente para acá. Córrele, córrele. ¿Qué dice ahí? Ah, en ojo palina, ¿vale? Gruesa. Y un diseño que ustedes gusten, ¿va? Cuiden mucho los diseños porque luego hay algunos que si los cortan no van a quedar bien. Que si lo acepto. No, ya no, acuérdense. Chicos, que es a partir de las 7:32 si no te conectas ya. Ni modo. Vamos a hacer la prueba. Encontré estos de 2 pesos, a ver. A ver, entonces, ah, este está más cool. Cuando hagan un stencil, por ejemplo, no lo hagan de una cara, así, y acá los ojos. Porque ustedes acuérdense que van a recortar esto. Y a lo mejor en eso se van a llevar los ojos. Sí lo podrían hacer, pero ajá, 20 horas más tarde. Por ejemplo, si le quieren poner ojos, esto debe estar sujeto a esto, para que no se caiga. Y la nariz también debe tener una forma de que esté sujeta a esto, ¿va? Porque si no, para que le corten esto y esto y demás. Porque si no, todo esto se va a ir. ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, si hacemos una flor, hagan de cuenta que está bien bonita. Si tú cortas, esto debe venir separado, digamos, pétalo por pétalo. Porque si cortas el círculo, ya no se va a notar lo otro. ¿Sí me explico? Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Ok. Está tu hoja, ¿va? A ver, arranca una hoja de tu cuaderno. O si tienes hojas blancas. Este. A ver, ¿la traes? Ya, Fanny. Quédate. Ajá. Ah, mira. Fanny, quítate acá, ¿vale? Acá. Y ahí te sientas tú, ¿verdad? ¿Dónde está Fanny? Y ya Fanny que se integra acá. Ok, mira acá. Mira. ¿Qué pasaría si yo uno esto?
se va a cortar todo y va a quedar el hueco. Entonces debe haber una separación para que la hoja lo sostenga. ¿No? Busquen esténciles de todas maneras. Ojo con el espacio porque si pasa algo. También podemos poner stencil fácil y ya les van a aparecer un montón. Mira, por ejemplo, este de la bailarina está pieza por pieza, ¿ves? Porque si recortamos toda la bailarina, no se van a notar los detalles, ¿vale? Por ejemplo, aquí en el Darth Vader, ¿vale? Sí. Miren, por ejemplo, en este Darth Vader, esto negro es una parte y luego acá otra. ¿Ven? No recortamos toda la orilla porque si no, te lo sacas y ya no vas a tener todos los detalles. Por ejemplo, también en esta flor. Miren. ¿Va? Mis, el material es hasta el otro lunes, exactamente. ¿Va? Miren estos. Este, pero no es stencil, es grabado. Sí, no, no es stencil, esa es otra cosa. ¿Va? Y sí les traje, ¿no? Cuando vino, les traje el grabado y todo. ¿Puedes traer dos? Sí. Pero acuérdense, primero el de su empresa. ¿Va? Y luego otro. No lo sé. Yo propongo que cada quien, por ejemplo, si somos cuatro de la empresa, que cada quien haga una versión distinta del mismo logo. O sea, que lo corte como se vaya imaginando y ya acá pueden checar, ¿no? ¿Qué quedaría mejor? A lo mejor a ti se te complica y dices, ¿cómo voy a hacer esto? Yo no sé. ¿Va? Entonces, yo propongo eso. ¿Va? Entonces, chequen pintura acrílica de al menos dos colores de tu empresa. ¿Va? Ya si quieres traer uno más para tu diseño aparte, está bien. Tu rodillo, bueno, yo aquí me quedé con dos rodillos. No sé quién son. Creo que es el de Bere y no recuerdo. Yo nada más tengo dos. A mí nada más me dejaron dos. Son los únicos que me dejaron, ¿va? Entonces no se confíen. Recuerden periódico para forrar sus banquitas. Charola de plástico. Charola de plástico de unicel o un platito de plástico que ustedes ya no ocupen en casa. Eso nos puede funcionar, ¿vale? No, todavía no. Está en tu plan de trabajo. ¿Y no has abierto el internet en la escuela? Allí las ven. Y es alumno 22, me parece. Seis bolsas de papel, como el de las palomitas. ¿Esas? Ajá. Pero no así grasientas, de usadas. Ok. Yo les recomiendo que igual entre todos se pongan de acuerdo y compren el 100, a lo mejor les sale más barato y acá ya se las reparten. O el medio 100, como ustedes elijan, ¿va? Del tamaño. Exacto, yo también pensé en medio. Y listo, preguntas de lo que me van a entregar hoy, ¿qué es? De un empaque, ok. ¿Quieren tres? No. Les va a costar mucho. Un empaque. No, regresa, regresa. Va. Si me dicen, maestra, ¿cómo vamos a digitalizar nuestro empaque? Bueno, puedes hacerlo hasta en Google Docs. ¿Cómo? Ah, pues yo voy a hacer una cajita, voy a insertar una
¿Puedo ir por líneas o puedo ir por formas, ¿vale? Por ejemplo, mi caja va a tener una parte más delgada. Genial. Una parte más delgada. Luego le voy a poner otra parte más gruesa. Luego le voy a poner las pestañas. Le voy a poner aquí el logo. De que lo puedes digitalizar hasta en Word, te lo acabo de comprobar. Entonces, no hay pretexto. ¿Vale? Las pestañas se las puedes poner, miren, así. Te vas otra vez a formas, miren este. Parece pestañita. Luego lo puedo hacer más chiquito. Ahí está. Cuando tienes ganas, no hay pretextos. Ahí está. Ya le vas poniendo. Obviamente, para esto te puedes ir guiando. ¿Te acuerdas que ya hicimos también una cajita? Una cajita de jugo. El semestre pasado, sí, la hicimos. Yo les di una plantilla. Alex, yo creo los planes de trabajo. Yo sé que les voy dando. ¿Tú crees que se me va a olvidar? Si no recordaban que era stencil, obvio no van a recordar qué hicieron. Ok, vamos a buscar troquel. Troquel tetrapack. Ojo, quiero que ustedes lo digitalicen, no que vayan y copien uno, ¿ok? Y me doy cuenta, me doy cuenta. Apenas. Además, no. ¿Saben por qué me doy cuenta? Porque sé cómo trabajan ustedes. O sea, yo conozco su evolución. Y de repente ya me mandan uno aquí exacto y con medidas así de, por Dios, ni siquiera lo vimos en clase, o sea, no. ¿Va? Y este, apenas, y no dije, o sea, ¿saben qué me enoja? Y me enoja muchísimo, que creen que yo no me voy a dar cuenta. No sé si se burlan de mí. Fanny, donde te pongo, ¿va? Apenas un compañero de otro salón hicimos ahí una actividad y me mandó una imagen de una página. Entonces a mí se me hace una falta de respeto, a mí, o sea, a mi inteligencia, ¿no? Que cree que ahorita la engaño o que. Cuando yo lo veo, una, ni siquiera era el material, ¿no? Ni siquiera era el material que yo solicité, ni siquiera era el procedimiento que yo había solicitado. ¿No? Y entonces cuando lo veo dije, ya sé. Agarro la imagen y no sé si han visto que en el buscador de Google ya te manda todas las imágenes. Y ahí estaba. Entonces lo que hice a su compañero fue calificarle con cero, copiar el link y pegárselo. Pero, o sea, se engañan ustedes creyendo que van a engañar a un profe. Entonces, ojo ahí, ¿vale? Mejor que, como dicen, que sea poco, pero que sea honesto. Miren. Acá, por ejemplo, hay otro diseño de troquel, o así se llaman, ahorita vamos a ver. Vean, aquí están las pestañas, cómo está organizado, pero tú lo vas a diseñar de lo que quieras. ¿Quieres crear una bolsa, una caja? Mira, acá hay otro. Primero ahorita lo vas a bocetar, ¿va? Si vas a hacer una cajita cuadrada, vas a hacer el diseño. Bueno, primero te voy a dar la clase, ¿va? Luego vas a bocetar, vas a ver cómo lo quieres, dónde va a ir el. Y después eso lo vas a digitalizar. Ya te enseñé cómo lo puedes hacer hasta en Word, ¿vale? O sea, no hay pretexto. Obviamente esto se hace en programas de diseño, pero es individual. ¿Vale? Miren, acá hay otros. Ahorita les voy a dar una oportunidad para que vayan viendo ustedes cómo lo quieren. ¿Va? Miren este de osito. O sea, hay varios.
El osito, ¿saben qué es este de baby? Ajá, es de cobijas. Es la caja y marcan el osito para cortarlo y ponerle debajo el acetato, por ejemplo. Pero miren este. Este es como de colorcitos, ¿no? De crayola. El empaque para lo que tú quieras, para tenis, para un jugo, para una bolsa de ropa, para lo que tú quieras. No va a ser de tu empresa, esta vez no. Para que ya no la odies. De lo que tú quieras. Si quieres hacer una bolsa para. Si quieres hacer bolsas para la playera del Samantha Lover, también. Mi cara ahí. Mi cara, sí, ¿no? En lugar del hoyo de los colores, la silueta. Las pueden tomar de instancia. ¿Va? Entonces, ¿vamos bien? ¿Ya quedó claro? Si, por ejemplo, quieres rediseñar, también les voy a dar chance de eso. Por ejemplo, ¿ves las cajas de Vans y de repente las quieres rediseñar? Adelante. La marca de ropa que te gusta, ¿cómo harías? La bolsa, la caja. La forma. Por ejemplo, si una caja de zapatos, ya sabes que es así, a lo mejor tú dices, no, ahora vamos a hacer como triangular, para que los zapatitos queden así paraditos y cuando los abras se vea luego, luego el. A lo mejor así lo quieres hacer, o a lo mejor en lugar de una caja a esto lo quieres hacer bolsa, ¿no? O sea, pero de cartón, que sea rígida. Tú ahí vas a crear, pero entonces me lo vas a digitalizar. ¿Va? Sí, ya, por favor. Ya siéntese, señora. ¿Va? ¿Preguntas en casa? ¿Todo bien? ¿Sí nos quedó claro? O sea, hoy van a dejar volar su imaginación. Y se van a arrepentir. Luego de la empresa, ¿de qué hablas, Melissa? A ver, creo que ya se me malviajaron. A ver, retomamos. Regresen acá, ¿va? Pongan atención, ya no repito. Vamos a nuestro plan de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar la clase, vas a tomar apuntes y vas a elaborar el diseño de empaque. Para ello, vas a hacer un boceto. Y en alguna aplicación lo vas a digitalizar, ya lo expliqué, ¿va? Tú vas a hacer la bolsa, lo que tú quieras, y luego lo vas a pasar a Word, ya no sé cómo estaría. ¿Por qué en Word? Porque vamos a tratar de hacerlo como en 3D o la plantilla y todo. Puede ser ahí, si tienes Illustrator en casa, pues mucho mejor, lo puedes hacer ahí, ¿va? Lo del logo es el material para el próximo lunes, ¿vale? Por eso está ahí en rojo, grandote y con un asterisco. Ahí está, ya, lo tienes, ¿ya? ¿Lleva tu empaque logo de tu empresa? Eso. ¿De qué va a ser el empaque, Alex? De cualquier cosa. Muy bien. Ok, entonces, ¿ya lo tenemos ahora sí? Vale. Ok, entonces, ya que lo tenemos claro, vamos a iniciar con nuestras clase. Ojo, pongan atención en estas preguntas. ¿Qué es lo primero que llama mi atención, obviamente, en un producto? ¿Qué es lo primero Es que no hay pros ni contras, va a depender mucho de la marca. Sí, claro. Por ejemplo, hay una empresa que maneje colores neón. No recuerdo ninguna. Hasta ahorita. Pero, por ejemplo, pensemos en amarillo verde. Los voy a poner uno allá, otro hasta allá afuera. Va, entonces. No le estoy diciendo, póngame atención, le estoy diciendo, guarde silencio. Va, entonces,
Te digo, por ejemplo, Barbie. El rosa de Barbie es muy estridente, ¿no? Hay quienes no les gustaría, es un rosa muy fuerte. Pero es el rosa Barbie y a pesar de ser muy fuerte, lo identifican, lo compran. Incluso salió una colaboración de Barbie, creo que con H&M, no me acuerdo, y vendían las sudaderas rosas con blanco y se estaban vendiendo un montón. Entonces, imagínate. Ok, entonces empezamos. Respondemos esto. Cuando compro un producto, ¿qué es lo primero que llama mi atención? Todos los días. Cuando estás yendo, el color y la fuente tipográfica. Ok, ajá. ¿El producto? Ok. No sé. Joshua. Ah. Es que me llama la atención. ¿De qué? Ajá. En el empaque. Okay. La calidad del producto. Okay. Allá. Como ministro, que, o sea, tiene mucho como no sé, o sea, producción, cuando realmente las cosas son así como muy digitales. ¿Producción en qué sentido? Que todo se ve muy bonito y estético, así como, ay, yo creo Pero no tiene, tienen mucha producción distinta, pero ocupan muchos colores. El diseño de Miniso es muy minimalista, muy minimalista. A ver, tú, Fanny, ¿en qué te fijas cuando eliges un producto? de mi De lo que sea. Cuando eliges un producto, imagínense, imagínense todos. Vamos a una tienda nueva, ¿va? En esa tienda nueva van a vender papitas, jugos, un súper, ¿vale? Nuevo. Nuevos productos, no va a haber coca, Miriam, lo siento. No va a haber coca, no va a haber sabritas. O sea, esas marcas que ya conocemos. Van a ser marcas nuevas, ¿va? Y todos entramos al súper. ¿En qué te fijarías? ¿Qué sería lo primero que observarías para elegir un producto? ¿O no? En la cantidad, vas a agarrar las papitas y vas a decir, aire, papas. Ver qué se te antoja. Ajá, ¿y de qué va a depender? Los colores. La fuente. La figurita del producto. Alex, ¿en qué sentido? La presentación pueden ser los colores, las fuentes tipográficas, el empaque, la bolsa. Entonces, el empaque general va. O hay productos que traen como un regalo, por así decirlo. Algo de los vasitos que al final no sirvieron. La cobijita. Sí, hablando de, va a traer la cobija. Ajá. Ok. Ah, sí está bonita, sí está bonita. Bueno, ay, no querías el super cobertor, ver, no. Ay. Exactamente. Así, así. Al final de cuentas son estrategias para que tú puedas comprar más. Pero bueno, fíjate la importancia. Ay, ahí me faltó un acento.
Piensa qué tan importante puede ser el diseño de un empaque para un producto. Imagínate las super papas, las mejores papas que hayas probado, mejor que sabrías, mejor que todas, las mejores papas, pero vienen en una bolsa de celofán, selladas y nada más viene la marca. ¿Se te antojan? No, ya, ves todas las que hay, así de que, ¿esto qué me podría dar, no? O sea, ¿no? Eso me pegó. Yo no ¿Por sabía. qué? Pero no son papas. Ajá. ¿Qué tan importante consideras que sea el diseño de un empaque? Para ver a qué saben, pero fíjate, y en ese, pues aquí saben cuántas personas han caído y cuánto ha ganado la empresa, ¿no? Lo que veía, oigan, ¿y si probaron la Fanta? No. Hay que probarla. ¿Cuándo tenemos? Va. No. ¿Tú la traes? ¿Y grande o es chiquita? Sí. No sabemos. Pero no, no se lo, ¿alguien le recuerda a Joshua? Y ya yo las pago, ¿va? Pero Ah, no, sí, vamos de excursión, ¿no? Ah, no, la va a traer. Va. ¿Cómo dos, no? ¿O tres? ¿Qué dicen? Va, dos. No más es para probar. Vale, entonces estábamos en esto. Fíjate cómo la decisión de la presentación de tu empaque, de tu producto puede ser decisiva. Hay veces que puedes elegir un producto, pero ya hasta que lo pruebas, ¿va? Es mucho lo que dicen con nosotros, ¿no? Lamentablemente así, pero dicen, ¿cómo te vendes? ¿Cómo es tu presentación? Imagínense que yo viniera así, bueno, espero que no venga así, así como vengo ahorita, con el almohadazo, no sé cómo, ándale. Lamentablemente, no siempre, pero sí aplica. Entonces, a veces, imagínate que vas a, bueno, pero aquí deberías de traer tu uniforme, joven. Ah, ahí está, el uniforme, ¿no? Aquí todos manejamos esto de igualdad, ¿no? El uniforme y demás. Pero imagínate que vas a solicitar un puesto de trabajo y que vas así como vienes ahorita. ¿Vale? ¿Quién sabe? Depende del puesto que vayas a solicitar. Así de ir, exacto. Entonces piensen, ¿va? Que vayas así. ¿Qué es lo que primero que van a ver de ti? La apariencia, muchas veces no es las ganas, ¿va? Entonces lo mismo pasa en un producto. No nos vamos a meter ahorita en detalles de nuestra vestimenta, pero lo mismo suele pasar con un producto. No se te antoja por el empaque, ¿no? Ahora imagínate que sean, por ejemplo, si te conté de esa vez que fui y probé esas palomitas de tocino. Yo las probé por a ver qué sabe, ¿no? Pero en realidad el empaque no estaba tan padre. Sí se veía padre. Pero no tanto, a mí como que no me terminaban de convencer. Era un cono, así, y aquí traía así como tiritas de regalo, ¿no? Y eran unos conotes, así, costaban 15 pesos, entonces yo me enamoré más del precio que de cómo se veía el producto. Entonces, ¿qué te estaba diciendo? Entonces, hay que fijarnos en eso. ¿Cómo es que o alguien puede elegir el producto hasta que ya lo probó? Si desde el un inicio no está como atractivo, como que. Pero eso sería como para estar un poquito mal. Pero siento que también llama la atención en que digan, ¿no? Exacto. Como las personas que ven en chapulines y dicen, ay, Ajá. Ajá, exactamente. Dice Cintia.
Y estaban buenos. Estaban buenos. Las palomitas sí sabían muy ricas. Y había de pizza y no sé qué tantas cosas. Dice Cintia que muchas veces lo compras por el empaque y el producto ni siquiera sabe bien. ¿Sí les ha pasado? Sí. Saben bien, pero, o sea, se ven como bien. Ah, los que venden mucho en la 5 de mayo. La apariencia engaña. Hoy soy. Tengo el mal del diseñador, pero siempre caigo. Me gustan mucho las cosas instagrameables, entonces siempre que veo algo bonito, voy, lo pruebo y le saco la foto y ya de ahí veo si me gusta o no y regreso, ¿no? Uno de mis helados favoritos, por cómo se ven y también por cómo saben, son los de Dairy Queen, que son una bolita, o sea, no son el clásico espiralito así, sino es una bolita. Y luego le echan chocolate y hasta queda todo así. Yo, wow, a mí me sorprende todo eso. Está súper. Hay unos en el triángulo, pero ahí hay unos más fácil, yo creo, en este Parque Puebla. Ahí. Y no son caros, bueno, yo no considero que sean caros. Pero es una bolita, ¿están? Y además tuvieron, esa heladería tiene un concepto raro. Tienen unas cosas que se llaman blizzards. Y es como esa base de helado, todos tienen la misma base de helado y lo combinan con diferentes sabores, lo meten a una que los bate más, ¿no? Y cuando lo vas a agarrar, lo voltean, porque según su promesa de venta es que están muy cremosos, que no se caen, ¿no? Entonces lo voltean y ahí tienen todo un concepto. Te dan otro. Sí. Si se llega a caer es que no estaba bien preparado y te dan otro gratis, imagínate. Bueno, es gratis. No, te dan dos, o sea, el que se cayó y otro. Ajá. O no te lo cobran. Ajá. Llaman, pero, o sea, se hacen al momento. Realmente Ah, hacen ya. Los que. Y se hacen rollitos. ¿Qué hacen el, ajá, hacen el licuadito? Exactamente. Ojo, ahí ya dijiste, ¿cuál es la promesa de venta de esa la experiencia? Exactamente. Ajá. Por ejemplo, no sé si les tocó, había unos helados que estaban en un vasito y súper chiquito así, chiquito, chiquito, así, y era helado de bolitas. Puras bolitas, puras bolitas. Caros. No, no les tocó. No, estaban, sí eran caros, pero era, o sea, muy poquitas bolitas. Y eran bolitas así, tenía chiquitas, como granicitos de sabores. Algo así. Un bolis. Sabía y olía esa madre que te tan ¿A fácil. esa qué? ¿Acetona? Se utilizan para poner la uña. Que no mojan aceite y se dice luego a la otra y todo. Oh, no sé. Se utilizan. Gracias. Ok, bueno. Vamos a hablar de otra área del diseño, o estamos hablando de un área del diseño que se llama faking, ¿vale? ¿De qué se trata esto? De la creación de las bolsas, el empaque y el envase, el empaque y el embalaje. Eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Qué es el empaque? ¿Qué es el embalaje? ¿Y qué es el envase? ¿Va que va? Ok. Vamos a iniciar. ¿Quién me ayuda a leer? Va. El término packing se refiere a todo el proceso embalado, empaquetado y envasado de un producto. En este punto es importante mencionar las diferencias entre envase, es el recipiente principal que contiene el producto. Ejemplo, botella de cerveza. Empaque,
Contiene y protege varias unidades de producto en su envase. Ejemplo, caja pack de cervezas. Embalaje. Su misión es unificar y facilitar el transporte de varias unidades de producto empacados. Ejemplo, caja de packs de cerveza. Con packs de cerveza. Entonces, tenemos lo que nos dejó Melissa, ya te quedó claro, yo creo que está muy bien resumido, ¿o no? Ah, sí. Perdón. Checa, envase es el recipiente principal que contiene el producto. Por ejemplo, pensamos en un jugo del Valle. La botella va a ser el envase. El empaque contiene y protege varias unidades de un producto. Imagínate que hubiera un six de juguitos. Ese sería el empaque. Ya llegué acá. Ok, y el embalaje, su misión es unificar y facilitar el transporte de varias unidades de productos empaquetados, por ejemplo, ya las cajas, ¿no? Miren, aquí tenemos ya el envase de la, el envase de una cerveza, luego tenemos acá tenemos el envase, el empaque, acá serían solo cuatro, y luego ya en cajitas para ser transportadas. Esa va a ser la diferencia entre envase, empaque y embalaje. La misma, y el mismo envase, me imagino, nada más cambian el... Ajá, pero van a tener diferentes nombres, ¿vale? Envase, ¿qué va a ser? Ajá, la presentación, luego el empaque, si los vendo en grupo, y el embalaje, cuando lleguen a... no, ese sería el empaque. ¿Grupos de six? ¿Muchos six? Ajá. Vale, sí. Cuando estoy, por ejemplo, si regresamos al proceso de producción, aquí es donde hago miel, por ejemplo, el envase es el osito. ¿Sí han visto esa miel que viene como en un osito? Su envase es un osito. El empaque, imagínense que junten cuatro ositos o en un six pack, ¿no? Y seis ositos ahí abrazados. Y el embalaje, ya sería toda la casa. Siento que ahora lo que digo les da ternura o no sé. Ok. Claro, total. Ojo, ojo. Sí, pero muchas veces el diseño del empaque no va a tener tanta importancia como del envase, pero... van a tener diferentes funciones o se va a encargar de diferente. El embalaje tiene que cuidar que no se dañen los productos, porque tú crees que los de las cervezas van a decir, ay, las cervezas, las voy a poner así. No, agarran y las avientan, ¿no? Entonces, ¿cuál es la funcionalidad? ¿Enamorar o proteger? Proteger. Entonces, el embalaje debe ser muy resistente. Imagínate. Ajá. Ahora, pensemos también en el envase o en el embalaje de las copas o de las, ¿cómo se llaman? Las vajillas. ¿Cumple la función de envase?
Yo creo que se van más por empaque o embalaje. ¿Por qué? Porque debe de llegar bien. Ah, y siempre es una cajita cuadrada y nada más ahí te muestran las fotos, ¿no? Y ya. Pero ahí, ¿qué es lo que va, en lo que se centra? En el embalaje. Que el transporte, que a pesar de que se mueva y se vaya para acá, que lleguen enteras las copas. Pero esto también es que, como que incluye la decisión del cliente, ¿no? Porque si veo un balaje más que me quedo como de ya no, pero creo que esas están completas con ninguna cosa, ¿no? No tanto. ¿A poco? Bueno, no sé, yo no lo he hecho, pero cuando ves una caja, pues confías, ¿no? Me ha pasado así de que confío y, ay, claro. ¿Sí? Fíjense entonces todo en lo que se debe de fijar el diseñador de packing o packing. Imagínate, no solo es que se vea bonito, y ustedes lo vivieron. Voy a poner, por ejemplo, el caso de los sushis. ¿Cuántas veces cambiaste tu empaque? Porque se humedecía. Exacto, pero ¿cuántas veces hubo un proceso distinto? Y en todo eso se va a fijar el que diseñe, o el diseñador, el que se encarga de crear una caja. No solo es crear por crear, es que sea resistente. ¿Va? ¿Ya se dice la verdad? ¿No? ¿Habías pensado en esta parte del diseño gráfico? ¿O qué es parte del diseño gráfico? Exactamente, imagínate, ahí la función principal debe centrarse en el embalaje. En el empaque casi no, salvo las más nice, ¿no? Que ya vienen como en una cajita hasta hexagonal y con la bolsa y la abres. Ajá, pero ahí en lo que se centran va a ser en el embalaje, en cómo las van a transportar para que lleguen al súper y lleguen enteras. Ahí sí es todo un reto, imagínate. Porque cuando las bajan, ¿no? Bajan las cajotas. Ahora los acomodadores, porque saben que si se les rompe una cosa, y ha pasado, ¿no? O sea, la cortas para comerla, pero no es igual a sacar tu tostada entera. Fíjense, entonces yo creo que es más difícil todavía manejar las tostadas que las copas, porque confían en el empaque, ¿no? Confían en el diseño de esa caja. Dime, Miguel. Sí. O sea, nos terminábamos esta materia creando una caja para copas, pero la teníamos que crear desde cero, desde la resistencia, la caja y todo, y para seis copas iba y las tiraba. Y no se tenía que romper ninguna, imagínate. Entonces, tenías que era proceso, tras proceso, tras proceso, y se pasé. Pero imagínense todo el proceso y el estrés y se te cae el pelo y no, no es cierto. Pero sí era como muchas pruebas, ¿no? Entonces, en eso te fijas. Las cajas de los mazapanes. Yo creo que también ahí hasta el diseño de cómo vienen, de cómo están acomodados. Fíjate todo lo que influye. No solo es la caja, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el Six, de lo que quieras. ¿No? Están así. Las de botellita. ¿Va? Ahora, recuerda que, bueno, no recuerda, que deben de considerar el peso. ¿Cuánto pesan seis latas y por algo vienen distribuidas de esa forma? No te venden las seis así derechitas, ¿no? Vienen distribuidas. Y esto va a ser contrapeso de algo para que a la hora que lo alces no se te caiga. A lo mejor, ¿eh? Nunca me he dado la tarea de desarmar toda una cajita de esas. Pero hay algunas que pueden tener un soporte que va hacia el suelo. ¿Para qué? Para que aunque las jales, no se caigan. Pero bueno, todo esto es el proceso del empaque y embalaje. Todo debe ser resistente, ¿no? Pues sí, si vas a vender un producto frío que sabes que se humedece,
no le vas a poner Prit, ¿no? Tiene que ser un más resistente al agua. Imagínate. ¿Ya terminamos de copiar esto? Ok. Vamos a leer esto, sí. Va. Sí. Va. ¿Qué es el diseño de Paki no Peki? ¿Quién me ayuda a leer? ¿Qué es el diseño de qué? Packing, dime. De packing. El diseño de packing contiene, protege, transporta, informa y vende. Imagínate. Si se le quiere dar una definición, el packing hace referencia a todo aquello que implica la protección de un producto para su venta y distribución, es decir, los envases, envoltorios y etiquetados de cualquier producto comercial. Es que, bueno, depende de las fuentes. Hay veces que los ponen como solo packing y hay veces como packaging del empaque y todo. O sea, sí, no hay problema. Es como lo de mercadotecnia y marketing, ¿se acuerdan? Chica, ¿cómo no nada más es que luzca bonito? Contiene, protege, transporta, informa y por tanto vende. Informa, claro, de qué sabor es, cuánto tiene, sus ingredientes, ahora los sellos. Y por tanto vende, ¿no? Que nos decía Lucas que si tenía más sellos, ya como que lo pensaba, ¿no? Entonces, checa todo eso a la hora de que tú crees un empaque. No se trata solo de que se vea bonito, sino que sea funcional y bonito, imagínate. Yo creo que a veces hasta les faltan sellos. Ajá, yo creo. Sí, o sea, funcional para la gente que, ay, con los sellos ya no lo compré, nada, no creo. No. ¿Ya copiamos esto? No. Sí. El siguiente. Va a ver y luego tú, ¿va? Sí. Chao. Melissa. Melissa. Va a depender también, va a depender mucho del concepto. Acuérdate, imagínate todo lo que implica ya la creación de un empaque, porque ya te tienes que fijar en el concepto que quiere proyectar esa marca, ¿no? Pensemos en Absolut. Absolut saca muchas variantes de un mismo producto y no todo su empaque es igual. O sea, quizá la caja está diseñada para proteger la botella y demás, pero va a cambiar los colores, la fuente tipográfica y demás, de acuerdo a lo que proyecte. A lo mejor. Ajá. Y yo los huelo y huelen muy, muy ricos. Por ejemplo, de las tres, Ay. ¿Ya? ¿Ya? Vale. Me dicen cuando ya, ¿cómo vamos en casa? ¿Todo bien? Ok, me dicen cuando ya, ¿vale? Huele mucho a palomitas, ¿no?
No, no, no. Pero esta ventana es de cinco. Entonces, se despierta la mañana y dice, hacia frente, Váyanse. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya? Vámonos, pues. Okay, vamos con Veré. ¿Te quitas? Ay, se le tomas más foto. ¿Tampoco mis papas? Sí. Ay, se trabó. Mejor no le da acá. Definiremos el envase como un objeto que contiene o guarda un producto líquido, sólido, granulado, cremoso y en polvo. Además de protegerlo y estar en contacto directo, facilita su transporte y su comercialización. Se conoce también como embalaje primario y un ejemplo sería el plástico que envuelve las galletas o el vidrio para contener las bebidas, como por ejemplo la cerveza. Cualquier recipiente, lata o envoltura propia que contenga directamente un producto lo llamaríamos envase. Asimismo, es importante que sepas que un buen envase debe identificar bien el producto, protegerlo cumpliendo siempre con las normativas y las legislaciones vigentes y respetando siempre al medio ambiente. Okay, eso no lo copiamos. Ahorita hay ahí unas definiciones más breves. Está bien. Bueno, como recuerdo, en la uni, ¿no? Ay, mis apuntes. Va. Entonces, ojo, el envase va a contener, es el primer continente de contenido de un producto, ¿vale? Por ejemplo, las Chokis. Fíjate, en ese de las Chokis, o las galletas que tú quieras, el primero va a ser el empaque y también va a proteger, entre comillas, pero también nos va a informar y nos va a vender, ¿vale? Ahí viene todo. Va a contener distintos productos. Decía aquí que de acuerdo a las legislaciones, hay ciertos plásticos que no puedes usar, hay ciertos polímeros que no puedes usar para la creación de envases. También se fijan mucho, por ejemplo, en los refrescos. Al final es un ácido. ¿Qué pasaría si ese producto va desgastando el envase y va soltando sustancias que te intoxican? Entonces, todo eso está como bien pensado, ¿no? No nada más es cualquier plástico. Tiene que estar tratado también para que no te intoxiques, o imagínate. El Tetra Pak no solo es el cartón, sino también tiene una protección. Viene plateado y luego, o sea, todo eso está pensado. Uno, para que no te mate y otro, para la preservación del producto. ¿Vale? Ok. Bueno, checa entonces todo lo que implica la creación de estos. Ahora sí, vamos con empaque o embalaje secundario y el terciario. Así también se llama. Pues no, porque es casi lo mismo. Nada más, póngale entre paréntesis embalaje primario, secundario y terciario, que también así se le conoce, ¿va? A lo mejor al final de tu texto le puedes poner entre paréntesis. Denme un segundo. Primario, el primario fue el que leímos acá. Terciario, como los colores. ¿Cuántos? Mensaje de última hora, alerta. Ah. Nada más, nada más.
Chicos de casa, para su siguiente clase se les va a mandar el link al chat, ¿vale? Al chat. Entonces, porfa, no le hagan caso al de Educap, se conectan al del chat, ¿va? Para la siguiente clase. O sea, esta clase, la que sigue después de esta. Hoy, para el ITE. Para el ITE. No, no, a ver, otra vez. Chicos. A ver. A ver, a ver. Para los chicos que están en casa, su siguiente clase de este día, que es LITE, se les va a mandar el link a su, al chat del grupo, ¿va? No entren al EduCap, solo al del chat del grupo, ¿va que va? ¿Sí quedó claro en casa, porfa? Y avísenle a sus compañeros que no se conectaron, por fin. Gracias. Okidoki, entonces, ¿quién me va a ayudar a leer esto? Ahí va este. Primario, empaque o embalaje secundario. Es el encargado de vestir y contener el envase que hemos descrito hace un momento. Tiene como función principal exhibir, identificar y facilitar la venta y o uso del producto, dándole de buena imagen visual, distinguiéndola de los productos de la competencia. Finalmente, hablaríamos del embalaje terciario, cuya única función es la de almacenar, proteger, conservar y transportar varias unidades del mismo producto en grandes cantidades. Sería, pues, la caja externa o envoltura que protege las cajas de galletas, botellas de cerveza para su transporte, manejo, carga o descarga. ¿Cuál es el más fuerte de todos estos? ¿Cuál es el más pesado? El embalaje. Imagínate todo lo que tiene que soportar, ¿no? Imagínate. Va. Vean el diseño. Me enamoré de este portafolio. Imagínate llegar. Les traje café, chicos. Oh. No, las voy a probar. Fíjense que una empresa, ¿por qué les dio risa? Ah, las traemos, ¿no? Y aquí hacer nuestra degustación. ¿En qué está? Ya, una empresa nunca va a perder. La empresa, a lo mejor se las regresan, porque muchas veces hay eso. No sé si se han dado cuenta, va a entrar una parte interesante de esto. No sé si se han dado cuenta que las leches, aunque ya están caducadas, se las regresan al carro, el carro se las lleva y las pasan por un proceso para, ¿no? Eso puede ser una, como Bimbo, ¿no? Empezó a crear sus tienditas de pan que ya tienen un día de, o a partir de 1 o 2 días de caducidad, y los venden baratos. En realidad tienen más de esa fecha. Pueden llegar a tener hasta 3 meses todavía de consumo y está bien. Pero como en Walmart o eso tienen cierta reglamentación, ya no pueden hacer nada, entonces se los regresan, pero encontraron esa forma, ¿no? Pero imagínate que con la leche la llevan a un proceso y la vuelven a pasar. No es el proceso de pasteurizar, no, ese es otro. Llevan con un proceso distinto, la verdad no desconozco cómo se llama, para recuperarla. Va a depender también de la marca. Ojo, pero tampoco está permitido así 20.000 veces, ¿no? Solo por lo regular son 2 y va a depender de mucha reglamentación. O sea, no nada más es así como así, ¿va? Voy a traer un empaque de leche para que les enseñe bien la siguiente, ¿vale? Entonces, fíjense en todos los empaques, ¿no? Incluso ya cuando vienen las muchas empaques de galletas en una caja, ya está la caja como cambia, ¿no? Oreo, por ejemplo, o todo eso. Miren, ahora solo son ejemplos. Vean este diseño. Ahí es el de las galletas. El de las galletas está padrísimo, ¿no?
También hay el nombre para el periódico. Ajá. Y para el... Ajá, miren. Pero fíjense el diseño, esto es lo que van a hacer. Van a hacer su boceto. Obviamente el de ustedes solo se va a quedar en versión digital, ¿no? No lo van a crear aquí. Estaría súper padre, ¿no? Ah, seguro que dijimos que si... creo que ya vamos a terminar los temas. El último hacemos entre todos una cajita o algo, o traemos materiales. O podemos... O también podríamos como este... ¿Cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Intervenir, todos traer una botella, una caja o algo y recortarle y pegarle cosas y rediseñarla también estaría padre, ¿no? Sí, pero es ropa, o sea, estaba enrollado como Ajá. squishy, unas cajitas que y otra que su aderezo, Ay, qué bonito, ¿no? Miren estas botellas, se me hace súper, súper padrísimo para botellas de vino. Están bonitas, ¿no? Vean esto, es de lechita, Milko. O sea, cada botella de un color y luego, no, 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 yo compraría eso. La verdad, yo sí he comprado muchas cosas solo por el empaque, muchas, muchas. De hecho, hasta cuando voy a las tiendas coreanas... Esto ya lo pruebo y lo vas. Creo que tengo un empaque, a ver, déjenme mirar. Ay, está bonito, ¿no? Okay. Miren esta bolsa. Mira, Joshua. Ay, ese diseño se me hace bien, bien, bien padre. Ay, me encantó. Imagínate, para un vaso de café. Está. Ojo, yo soy fan de esa marca. Es una marca coreana y tengo esa. Si me acuerdan, la traigo la próxima sesión. Esa es una mascarilla que aclara la piel a base de tomate. Luego hay muchos huevitos y eran mascarillas también para la cara, pero también tenían huevo y te aclaraban y te cerraban los poros. Y había de diferentes colores, pero la abres y el centro es amarillo, como la yema. Y luego vienen rotos, pero está súper pensado el empaque de ahí, porque viene como roto. Se lo quitas y sirve como una macetita y por ahí va a salir la plantita. Me encantaron. Y viene el tomate, y el, perdón, un plátano que es crema para las manos y un durazno que es un labial. No, no, me encantaron el diseño. Y he comprado muchas veces el maquillaje solo por el empaque. De verdad. Hay una taza, el de... Ajá, y es para que lo agarres y no te quemes. Hay una tacita que era como un latte y era también una mascarilla, pero venía así, no sé, me gusta mucho el diseño. Miren, es esta marca también. Y estos productos, y les iba a enseñar de estos, tengo muchos de estos, pero los conservo. De verdad ahí los conservo y ahí tengo mi... Ajá. Esas, ya sé cuáles. Sí.
Y me gustan las letras y todo, dice. ¿Vale? Entonces, bueno, hay empresas de verdad que venden solo por el empaque. Solo por el empaque. Como nos decía Cintia, ¿no? Y luego ya pruebas el producto y haces. Va. Entonces, vamos a empezar a diseñar. Piensa primero qué es lo que quieres diseñar o qué tipo de, qué vamos a hacer nosotros, nos vamos a quedar en el proceso de envase. ¿Ah? No los quiero poner aquí a hacer embalaje y que pruebes y que cuántas piezas, ¿vale? Entonces vamos a hacer un envase, ¿va? ¿Saben qué se me ocurrió ahorita para hacer nuestro diseño? Como este, miren, bueno, no sé si ustedes quieran que hagamos algo como esto. Podríamos comprar juguitos del valle e intervenirlos. Modificarlos. Pintarlos. Por ejemplo, todo lo que ya está hecho y le pinto algo es intervención. Así se le llama. No porque no lo vas a vender. Solo es como para. ¿Vale? Ah. Hacer sus bocetos. ¿Les gustó esta área? A mí me gusta mucho esta área del diseño. De hecho, de mi Sol es su favorita. A ella, obviamente, trabajamos en equipo, hicimos unas cajitas y todo, y a ella hizo todo el diseño del empaque y así. Le encanta. Como que esa es su área. Les voy a enseñar el producto que diseñamos. Nos pusieron todo el branding, todo el, perdón, el, lo que teníamos que poner era un producto para clase media, media alta. Entonces hicimos como como spa, que sales, aceites, aromas. Pero sí el concepto era de como un azteca meditando y en unas cajitas de madera. Se llamaba Omeyali, dos fuentes, y ahí hacer. Entonces, sí, pueden inspirarse en Google, sí. Sí, sí pueden. Pero piensen, por ejemplo, este de las galletitas está bonito, ¿no? ¿Cómo podrían hacerlo? Piensen de qué lo van a hacer, si van a hacer para cajas de tenis, para ropa, es individual. Apúntenlo. Para un teléfono también podría ser. Sí, así. Y luego cuando sacaron la Pera Paz, así. No. Órale. ¿Quieren vomitar? No, no son tremendo, porque de camisa. Sí.
¿La qué? La presentación de Rayola. Les digo que Crayola logró lo que logró Durex o Kleenex. ¿Por qué no les decimos marcadores de cera? Son crayones, ¿no? O crayolas. Su corazón ya lo tengo. Pelea, pelea, pelea. Ay, por Dios, esto se ve. Esa ya me quedó. ¿Qué le parece? Traer la corbata a los gemelos. Pero tienes que rediseñar. No por eso, pero un modelo pasado. A ver. Yo sí me declaro fan del empaque. Yo también. Y hay empresas que, o sea, sus productos no les importan, ¿no? Lo que se centran es en el empaque. Porque hay muchas palomitas. Porque no inventen, ¿puedo verlas? Ya sé por qué se sintió aludido. Oye, estas no las probé, ¿eh? Pero se ven bien. O sea, a mí. Pero están bien bonitas. Yo quiero probar las de Mora Azul. Ay, huele mucha palomita. Bueno, tengo nariz de perrito, ¿eh? Luego voy caminando, o vamos caminando con mis amigos. ¡Tacos! Por allá. Piensen qué productos les gustaría. A ver, empezamos por ahí. De un jugo, de ropa, y ya de ahí van viendo. Ok, todos caemos en eso. Voto por el empaque, ¿no? ¿Qué quieres hacer? A ver, cuéntame. Que sea, ay. La maldad. Que sea, pues, para empacar pañales, pero que tenga una forma así bonita de pañalito. Ahora, ¿abierto o cerrado? Cerrado. O sea, como una caja de... ¿Cómo se llama? Una pizza. Ajá. O sea, como así, ¿sabes? Ajá. Pero no tan delgada, ¿no? Un poco gruesa. ¿Cuántos pañales van a caber? Para que sea pañal. Entonces no puede ser así, quizás sea así de... Vas a dibujar como un calzoncito, ¿no? Ándele, ajá. Se puede ser como así. Así, ¿no? Yo digo que lo quieres hacer a caja o como maleta. Ah, no, cajita, como profe.
Pero ahora piensa cómo la vas a desarmar. Mira, te recomiendo algo. Aquí haz como un cubo. ¿Cuántos lados tiene un cubo? ¡Cuatro! Es un cuadrado. Sí, ¿verdad? Estoy bonita. Y es transparente la bebida. Está bien padre. Ah, pues la parte cóncava de la botella es la. Mira. Mira. Ahora checa cómo lo vas a diseñar. A lo mejor aquí va a ir esta parte delgadita. Aquí el calzoncito, delgadita, calzoncito. Para que cuando lo armes quede el calzoncito. El calzoncito. ¿Cómo van? Ya perdimos a ver. Busca, busca imágenes. Ya no huele a palomitas, ahora huele a quemado. El cerebro se les está quedando. Voy a pasar lista, ¿vale? Gracias, Rosy. Me acabas de decir, Rosy Yaneli, que puedo probarlas de las que están de muestra. No. Maestra, ¿puede probarlas? Maestra, dijo maestra. Puede probarla. ¿Verdad que nadie más que la maestra puede probar? Ay, ay, ay. Ándale, Rosy, déjanos probar tu producto y te decimos qué tal está. Ah. A ver. ¿Cuál probamos? ¿Las de moras o no las hemos probado? A ver, ¿dónde están? Oh, a ver, ábrela. Ay, leí cerveza, ¿te imaginas las palomitas de cerveza? Sí. Ajá. Sí. Sí. No, o sea, ah, Dios mío. Siempre es el negocio. ¿Tú crees que puede quedar? Ahora, las pestañas, porque debe de quedar así como un cubito, guíate por el cubito. A ver. Porta calzones, no, porta pañales, a ver. Esta que tiene un buen. También no de queso, de cereza. Abra más y las por imagen. ¿Quién va por mi sol? Sí, güey. Hay una emergencia, dile. Hay una emergencia en sexo. ¿Qué hagas para que se vaya? Sí, gracias. Miren la estrategia de Rosy Yaneli. No viene, pero causa desastre, ¿ven? De cierto, Rosy, no es cierto. Sí, tranquilo. A ver, por eso, pero a ver, ¿a qué saben? Ay, no me gustaron las perras. ¿No? Ay, esas están buenísimas. Buenísimas. ¿Qué no eran las otras? A ver, están. ¿Por qué no son las mismas? No, las otras son de chile. ¿Qué es lo que Esa es la emergencia. No quiero, es que si no se acaban.
Y no se acaban. Demora azul. No, no, ¿de qué no están buenas? Son buenas. Bueno, es que yo probé una, pero me comí los huesitos. Como que me quedó la mala experiencia. Estoy van a vender velas. Me di primero ojete y luego ya dije, no, pero se el que me conté de las que vimos de los chicos, como que me quedaban a deber. Ay, es que yo las traigo así. Sí, bonito. ¿No quieres más? Gracias, muchacho. Pero si ya no, que ya las están probando hasta los profes, ¿eh? Mis favoritas son cereza y queso. Ahora hagan promoción. Ahora véndela. Las va a estar vendiendo. Allá, 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 ya se te va el cliente. Traigo 30 pesos. Son muy caras. Las otras saben mucho mejor. Va, voy a pasar lista. Siéntense. Alex, gracias. Juan Carlos. Dere, gracias. Miriam, gracias. Sam, gracias. Fanny, gracias. Rosy Yaneli, presente. Gracias. Gael, Rodrigo Gael, no está. Joshua, que no salir. Joshua. Cintia, gracias. Melissa, gracias. Acuérdense de su trabajo, ¿eh? ¿El miércoles van a volver a traer productos? No saben. Vale. ¿Y ya con esto y la Fanta? Ya la armamos. Voy a poner asistencia presente. ¿Trajeron galletas para mí? ¿Trajeron galletas de sobra? Ya está. Vale, pues chicos, espero sus trabajos, ya saben cómo pueden hacerlos, no se salgan, acuérdense, y nos vemos chicos ahí en casita, cuídense, que tengan un excelente inicio de semana, adiós Cintia, gracias por las palomitas, dicen tus compañeros, 1, 2, 3, bye.